You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, charming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a kill dragon for me. Ooh, whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Buenos días a todos, bienvenidos a un webinar más de Encuba. En esta ocasión vamos a hacer un taller en el cual vamos a implementar el consumo de una API REST realizada con Laravel a través de una aplicación móvil realizada con el framework Xamarin.
Bien, para comenzar vamos a revisar un poco de qué es Xamarin. Xamarin es un framework de desarrollo para aplicaciones móviles de tipo híbridas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas aplicaciones nos permiten con un mismo código pues ser compiladas tanto para Android como para iOS, que es bastante importante ahora en la actualidad para aumentar la velocidad en el desarrollo de soluciones informáticas, en este caso el de las aplicaciones móviles. Tenemos aquí la página principal de Xamarin. Ellos nos comentan que se puede construir aplicaciones tanto para iOS como para Android a través de la tecnología de .NET y el lenguaje de programación de C#. Este es un proyecto de Microsoft que es de código abierto y se puede encontrar en los repositorios de GitHub. Tenemos también aquí algunas de las prestaciones que presenta Xamarin respecto a su rendimiento, ya que no son renderizadores web como en algunos otros frameworks, haciendo referencia a Ioniq, que es un framework que hace ese tipo de renderizaciones web en una pantalla para móvil. Estas son aplicaciones nativas, por eso es que a la hora de manejar la parte de algunas funcionalidades específicas, tanto para Android como para iOS, pues es necesario construir un código dedicado para cada una de estas plataformas. Cabe recalcar que también se pueden construir aplicaciones para la tecnología de Windows, las aplicaciones de Windows. Aquí nos muestra algunas estadísticas de cuáles son los contribuidores activos. Y eso sería todo por la parte de Xamarin. También vamos a ocupar el framework Laravel. Tenemos aquí la página principal de ellos. Este es un framework que tiene bastante acogida en la comunidad respecto a la parte de los programadores que manejan el lenguaje de programación de PHP. Tenemos aquí algunas de las ventajas que nos proporciona Laravel como stack de su framework que tienen aquí. Podemos ver el Valet, que es un entorno para los Macs, el Mix, que es un entorno que es una ayuda para la mejora de los estilos, y algunas ventajas que salieron en la última versión, en las últimas versiones, que es GStream, nos permite manejar una doble autenticación con doble factor, y esto es simplemente una pequeña implementación. Bien, este es igual un proyecto de código abierto, tiene una comunidad bastante grande, un soporte bastante bueno y en la parte de los programadores que manejan Laravel, pues cuando se empieza se maneja igual con una pequeña implementación acerca del MVC, aunque no está completamente atado a esta implementación. Muchos desarrolladores que tienen más experiencia pues ya trabajan con la arquitectura limpia, con algunos otros patrones de diseño para sus aplicaciones. Bien, vamos a empezar creando para este proyecto vamos a crear primero un proyecto de Laravel en el cual vamos a ocupar solo la parte de backend, es decir, como Laravel nos permite manejar tanto backend como frontend, para este proyecto vamos a ocupar solo la parte de backend para poder generar nuestras APIs y preparar el consumo. Vamos a consumir estas APIs a través de Postman para poder probar correctamente que funcionen y luego vamos a pasar al desarrollo de nuestra aplicación móvil con Xamarin y vamos a hacer un CRUD sencillo, de una tabla vamos a trabajar en esta ocasión. Bien. Bien, para ello vamos a crear un proyecto a través de la consola. Tenemos aquí una consola para poder crear el proyecto de Laravel a través de Composer, que es el que maneja las librerías y las dependencias aquí en la,
en la parte del Laravel. Vamos a mirar la documentación. Tenemos aquí alguna situación que nos dice que podemos instalar Laravel como tal, el instalador, o podemos instalarlo a través de Composer, que nos descarga las dependencias necesarias para el proyecto. Bien, le vamos a poner el nombre de nuestro proyecto, API REST. Vamos a darle unos momentos que se cree el proyecto. En este caso va a empezar a descargar todas las dependencias. Me dice que el directorio no está vacío. A ver, vamos a ver qué sucede aquí. Bien, le vamos a crear en otra carpeta. Vamos a abrir de igual forma una consola aquí para poder ejecutar nuestro comando, y le vamos a poner API REST Input. Bien, ahora ya va a pasar a crearnos la carpeta. Esto nos va a generar un proyecto de Laravel en su versión 8. Vamos a darle un momentito que se instale el proyecto, que se descarguen las dependencias, y vamos a continuar con la parte de la creación, luego de la migración, del modelo, del controlador. En este caso vamos a manejar una especie de modelo vista controlador, obviamente sin la vista, porque la vista es lo que va a ser nuestra aplicación de Xamarin. También vamos a, con la versión 8 tenemos ya algunos cambios. La versión 5 fue la que estuvo bastante tiempo. Hubo que actualizarse, aprender los cambios que se manejaban a través de esto. Y bueno, pues aquí ya se está instalando. Vamos a darle unos momentitos para que termine. Sí, por lo general no suele tardar mucho esto de las instalaciones. Sí, es más por lo que tiene que descargar un par de dependencias solamente a través de, como ya les mencioné, de Composer, que es como el equivalente a Node.js, al NPM de Node.js. Algo así es el que nos permite manejar todas estas dependencias para este framework. Listo, ya en esta parte ya nos ha instalado las dependencias. También vamos a instalar la parte de Node, porque algunas librerías requieren de esto, por las librerías de JavaScript, y de que en el caso de que estos proyectos puedan estar conectados con React, con Vue, en el caso de Vue se puede integrar directamente dentro del proyecto de Laravel. Bien. Ya se creó. Tenemos aquí API REST en Cuba. Y aquí le vamos a correr el npm install. Y mientras se descarga esto, vamos a abrir este proyecto con el editor de código que yo manejo para PHP, es PHP Storm.
Este editor es bastante bueno, se puede configurar para que sea prácticamente ya un IDE de desarrollo, nos permite conectar con XDebug para hacer la parte correspondiente a depuración, la parte de pruebas unitarias. Sí, démosle un segundito que se abra. Esperemos que termine la instalación de los paquetes, ¿no? Para poder abrir el proyecto y vamos a empezar a revisar la estructura de este proyecto, de la estructura que nos presenta Laravel para el manejo de toda su arquitectura. Bien, me parece que ya terminó. Vamos a abrir Bien, tenemos ya aquí nuestro proyecto. Y bien, para mostrarles la parte de la estructura, pues dentro tenemos la carpeta APP, en donde van a estar principalmente los controladores, en la carpeta HTTP, los middlewares, también tenemos la carpeta models. Ahora la versión 8 y la versión 7 creo que son las que ya nos viene esto separado por carpetas, porque hace algún tiempo en las otras versiones los modelos venían directamente aquí. Obviamente se podía organizar, pero ahora ya el framework de por sí te ayuda con esa parte de la organización. Tenemos acá la parte de rutas. Tenemos la parte de rutas, el archivo .api, que es el que vamos a ocupar, donde se van a generar las rutas, donde vamos a escribir las rutas que vamos a consumir desde Xamarin. Para la parte web es cuando se maneja tanto backend y frontend aquí mismo dentro de la aplicación del Laravel. Tenemos la parte de recursos en donde se generan las vistas. Aquí tenemos la vista Welcome, que es la que se presenta ahora en esta versión, que tiene un fondo negro. Vamos a ejecutar en la terminal. Y vamos a ver aquí que se nos. Vamos a abrir aquí el local. Tenemos ya nuestro proyecto, el que está corriendo de en la parte de nuestro servidor local. Bien, para ello vamos a abrir ahora, vamos a conectarnos con Postgres en esta ocasión. Hay algunas bases de datos a las que se puede conectar. Vamos a detener este proyecto. Para hacer toda la configuración correspondiente, se hace en el archivo .env, en donde tenemos aquí la llave de nuestra aplicación, tenemos la URL. Aquí vemos que por defecto nos viene definido
con la parte de MySQL. Vamos a cambiar esto para Postgres. GSQL, el puerto que yo tengo definido, que es el que por defecto viene en Postgres, es el 5432. El nombre de la base de datos le vamos a generar ahorita. Vamos a abrir el pgAdmin para crear una base de datos. Bien, aquí ya he accedido al servidor que tengo localmente de mi base de datos. Tenemos, vamos a crear aquí una nueva base de datos. En este caso le vamos a poner en Cuba. Ya, y no vamos a manejar ni scripts ni nada para la creación de las tablas. Todo lo vamos a manejar a través del framework, que son con migraciones y con la parte de la creación de migraciones. Para ver las migraciones de nuestro proyecto, tenemos que irnos a la parte de database. Aquí tenemos nuestra carpeta de migraciones y podemos observar que tenemos ya tres migraciones predefinidas por la parte que es el framework. En este caso, como ya están nuestras migraciones aquí, simplemente para aplicar o reflejar estas migraciones, que una migración lo que hace es la creación de una tabla o la edición también puede ser igual, también eliminado de las tablas que van a estar conectadas a nuestra base de datos. Bien, aquí continuamos configurando el nombre de la base de datos que le pusimos en Cuba. Webinar. El nombre de usuario que por defecto viene en Postgres es Postgres. Y la password que yo tengo definida es SASQL. Bien, hecho esto, vamos a ver que acá en nuestro pgAdmin tenemos nuestras bases de datos que se llama Incuba Webinar. Tenemos aquí, vamos a ver las tablas. De momento vemos que no tenemos creada ninguna tabla. Y luego de hacer las migraciones, se van a crear las tablas que ya vienen por defecto en el framework. Para hacer las migraciones, el comando es php artisan migrate. Bien, tenemos ahora hechas las migraciones. Y vamos a ver que acá en nuestra base de datos se ha visto reflejada. Refrescamos el apartado de tablas y tenemos ya aquí nuestros usuarios, nuestra tabla de usuarios con las columnas correspondientes. Estas columnas de aquí son las que están definidas en nuestra aplicación. Vamos a ver la migración y se puede ver aquí que tenemos ya la migración de la tabla de usuarios, nos hace referencia. Esto es una ventaja de PHP Storm que nos da el autocompletado de los... bueno, no el autocompletado, sino la referencia de qué es lo que estamos enviando como parámetro en algún método. Aquí nos dice que este parámetro es el nombre de la tabla. Acá tenemos que son las columnas. Tenemos la opción de ponerle que este campo sea, que permita tipos nulos, ya que si le dejamos como está acá, es que no tiene tipos nulos. Y también hay la opción de poner que sea de tipo único. Bien. Continuando con esto, en el caso de que yo quisiera hacer un cambio en mi base de datos, pues podría aquí agregar más campos. Vamos a hacer el ejemplo. Tenemos esta línea y aquí en vez de, vamos a agregar la parte del nombre, vamos a poner un last name, que sería el apellido. Y lo único que hay que hacer es aplicar la migración. Pero aquí tenemos un pequeño inconveniente que si en el caso de que la migración ya haya sido aplicada, esto lo único que hace es revisar
esta tabla esté creada. Es decir, la tabla de usuarios está creada dentro de la base de datos, sí. Entonces no le hace nada, no verifica que haya un campo nuevo. Para forzar a que se cree nuevamente la migración, vamos a escribir el mismo comando, fetch json, migrate, y aquí le vamos a poner una condición. Parece que estamos teniendo algunos problemas. Bien, parece que ya estamos de vuelta aquí con la transmisión. A ver, vamos a repetir la última parte. Bien, para la última parte fue lo que hice es la creación de un nuevo campo aquí en nuestra migración que ya estaba definida. Y en este caso, para que se vea el ejemplo, pues tenemos ya creado last name. Aquí está el campo. Y vamos a dejarlo como viene por defecto. Vamos a quitar este campo de aquí. Vamos a dejarlo como viene por defecto. Y para, como les comentaba, no sé si se cortó en la transmisión esta parte, pero bueno, vamos a repetir de que las migraciones se aplican de una forma en que si esto ya está creada esta tabla, pues no, la migración no se vuelve a aplicar. Y para obligar a que se refresque, podríamos decirle, hay que agregar el comando refresh a la opción de migrate para que vuelva a crear estas tablas. Y si vamos aquí a la parte de la aplicación, de la base de datos, tenemos la tabla de usuarios en las columnas y el campo last name ya no existe. Bien, continuando con esto, pues vamos ahora a hacer vamos a crear una migración para nuestra tabla. Nos vamos a la documentación, podemos apoyarnos aquí en la documentación, ponemos migrations y aquí tenemos el acceso a esto. Nos da el comando específico para crear una migración. Vamos a tomar de ayuda este comando de aquí. Y lo vamos a pegar acá en nuestra consola. Bien. Vamos a ponerle el nombre create. Vamos a crear una tabla que se llame productos. Productos-table. Es el estándar que está manejando aquí las migraciones. Bien, para eso, entonces, creamos aquí y vamos a ver el archivo que nos aparece. Un archivo nuevo en la tabla, en la carpeta de migraciones. Tenemos aquí el create productos y vemos que aquí nos maneja ya un campo que se llama ID. Este campo que le maneja de esta forma es para
le crea un campo que es el nombre de la tabla con un guión bajo de un campo ID. Es decir, hace referencia simplemente a un parámetro que se llama ID. Como esto es programación orientada a objetos, pues no habría problema, pero es preferible a la hora de hacer consultas con joins y todo eso, manejar como el nombre del ID, pero que haga referencia a esta tabla. Por eso le vamos a borrar esta parte, le vamos a crear como integer. Y aquí, dentro de esto, ponemos el nombre de la columna, que va a ser productos, producto-ID. La ventaja que nos mantiene aquí el integer es que cuando podemos hacer la migración, podemos de aquí mismo setearle que este campo sea autoincrementable. Vamos a ponerle una coma para el siguiente parámetro y aquí la ayuda de PHP Storm nos dice que es de tipo booleano, si queremos o no autoincrementable, que por defecto viene falso. Entonces, como yo sí quiero que este campo sea autoincrementable, le vamos a dejar como true. Entonces aquí ya nos marca la propiedad. Bien. Para esto vamos a seguir con la parte de, vamos a crear un campo de tipo string. Vamos a quitar esto de aquí. Y este campo de tipo string le vamos a va a ser un nombre. Bien, vamos a crear un nombre, también vamos a crear una descripción y le vamos a poner un precio. Este va a ser de tipo float. Y ya el tipo float nos maneja una extensión de enteros de 8 y de para decimales de 2. Entonces, esta sería nuestra tabla ya. Vamos a aplicar nuestra migración. Vamos a escribir PHP Artisan Migrate. Y listo. Ahora, como esta sí es una migración nueva que no está escrita en nuestra base de datos, pues no es necesario ponerle refresh porque sí le va a tomar en consideración y la va a crear. Bien, tenemos aquí la parte de la migración de productos table y vamos a verificar esto en nuestra base de datos. No es necesario porque la consola nos arrojó un apartado que no muestra ningún error, que nos dice que ha sido creada correctamente. Y aquí tenemos nuestra tabla de productos. Tenemos nuestro campo de producto ID, nombre, descripción, precio. Y tenemos los famosos created add y updated add que nos maneja la parte de Laravel en su framework. Que si ustedes pueden ver, esto hace referencia a esto de aquí, a la marca de tiempo, al timestamps, y ya nos maneja un created y un updated. Esto nos sirve para tener un poco como bitácora cuando se realiza algún tipo de revisión de quién modificó los cambios, de cuándo se crearon o algo así. Listo, con esto vamos a dejar de lado ya las migraciones y nos vamos a ir a la carpeta de modelos, en donde vamos a crear ahorita un modelo nosotros. Igual, desde consola, PHP Artisan, tenemos el comando make, que es el que sirve para generar archivos, y vamos a crear un archivo que se llame de tipo model. Y al ponerle ya de tipo model, este archivo va a crearse automáticamente acá ya en la parte de app.models. Entonces tenemos model, y aquí le vamos a poner a este model que es producto. Vamos a manejar un estándar de que este modelo, pues, le creamos en singular la entidad. Listo, aquí nos da el mensaje que ha sido el modelo creado correctamente. Está ya dentro de producto. Tenemos un modelo vacío ya. Para esto vamos a decirles que tenemos la primary key. Y vamos a poner que la primary key es producto ID. ¿Por qué hacemos esto?
Porque si nosotros no dejamos esta parte de que especificando que este campo es la primary key, el framework va a tomar como primary key un campo que se llame ID dentro de la tabla. Entonces, eso no es, es conveniente si usamos solamente la estructura de aquí, como al inicio les mostraba la migración que se crea directamente el ID, pero bueno, acá le estoy especificando que este es un campo que yo nombré de esta forma en mi base de datos. También tenemos la opción para poner el nombre de la tabla en caso de que la tabla tenga un nombre diferente. Y vamos a poner los campos que se pueden llenar. En este caso va definido dentro de un array. Tenemos el campo nombre, campo descripción y el campo precio. Las marcas de tiempo no es necesario ponerlas, pues como ya les comentaba, esto se maneja a través del frame. Listo, tenemos hasta aquí nuestro modelo ya creado. Si tuviéramos relaciones dentro de nuestro modelo, pues esas serían plasmadas en este archivo. Ahora, vamos a crear de igual forma como creamos un modelo, vamos a crear un controlador. HP Artisan Make Controller. Este se va a llamar Productos Controller. Bien, los controladores se crean dentro de nuestra carpeta HTTP y aquí tenemos nuestra carpeta controller y productos control. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que podemos ver que tenemos un controlador vacío, pero Laravel nos da una opción. Perdón, Laravel nos da una opción de crear controladores ya con un poco más de ayuda. Podemos ver aquí en la documentación que se plasma. Vamos a ver, controladores. Ya, tenemos aquí, ¿dónde está la parte de controladores de tipo resource? Aquí. Bien, estos controladores son los que les comento que nos da ya la opción de tener algún tipo más de ayuda y ya nos da estos métodos de aquí, los que son de tipo get, de tipo post, de tipo put para editar y de tipo delete. Vamos a ver cómo se crean. Es de la misma forma, solo que al final accediendo a un comando que se escribe resource, es una condición que le pongo. Entonces vamos a ver la diferencia entre productos controller. Le vamos a borrar porque ahorita me va a marcar un error de que ya este controlador existe. Bien, y le ejecutamos. ¿Y cuál es la diferencia? Podemos notar que tenemos ya un método index, un método create, un método store, un método show, edit, update y destroy. Cada uno de ellos están manejados con un tipo de petición. Es decir, el de tipo index, pues le vamos a manejar con un tipo de petición HTTP de tipo GET. El create de igual forma, pero como esto es una API, nosotros no vamos a ocupar ni el create ni el edit. ¿Por qué? Porque estos son para cargar los formularios a la hora de la parte de la creación o de la edición. Estos dos métodos de aquí hacen referencia a la creación de un objeto. El create nos presenta el formulario, es decir, es el create pero de tipo get porque nos va a devolver el formulario, la información. Y el de tipo store, que es el que nosotros le vamos a enviar la información y este va a ser la parte de la creación del objeto del registro dentro de la base de datos. De igual forma funciona el edit y el update. El update es el método que se ejecuta con el request, que es para recibir toda esta información que nosotros le enviamos a través de HTTP. Y el edit, que es el que sirve para cargar pues, la información del formulario. Vamos a comenzar con la parte de index. Vamos a crear una variable que se va a llamar productos. Esta variable va a ser igual al modelo que tenemos aquí de producto y le vamos a decir que nos devuelva todo.
tenemos ya aquí en esta variable productos, pues se va a almacenar todo, se va a almacenar un array con todos los productos correspondientes al modelo. Esto ya hace la consulta dentro de la base de datos. Y para esto vamos a hacer un return de un response que le vamos a devolver en formato JSON para que se pueda consumir desde cualquier lenguaje de programación. Y le vamos a mandar como parámetro la data, que va a ser los productos. Le vamos a mandar también un mensaje. Este mensaje le vamos a decir que es un successfully products. Como aquí ya estoy manejando el nombre de la entidad en español, pues hay que manejarlo igual en todas partes. Y esta opción de response nos da la oportunidad de... Sí, ya. Esta opción de response pues nos da la oportunidad de devolver, después de la información, de la data, podemos devolver un estado que ya sabemos, pues, los estados de los generales de la respuesta en un servidor. Cuando se recibe un estado de serie 200, pues es que fue correctamente. En el caso de consultas, 200. En el caso de creación, por lo general se manda un 201. También están los estados de recursos no encontrados, que son los 404. Y los de falla de servidor, cuando es un error interno a la lógica, al momento de insertar o al momento de conversión de algún dato y que no esté manejado por un try catch, nos devuelve un error bastante genérico, que es el error 500. Ya, de momento nosotros tendríamos esta parte realizada. Vamos a probar, pues, porque esto ya, como es una petición GET, se puede probar directamente desde el navegador. Vamos a levantar nuestro servidor. Bien, para poder probar esto, lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta de rutas y en el archivo api.php vamos a definir una ruta. Vamos a definir una ruta de tipo GET. Aquí nos da la opción de manejar la URL, que en este caso nuestra URL va a ser productos. Le vamos a llamar, para todos los métodos, le vamos a llamar productos. Pues no importa en este caso que tenga el mismo nombre de la ruta, ya que el método que se va a hacer la petición, que va a ser de tipo GET, de tipo POST, de tipo post, de tipo put o delete, pues van a ser diferentes. Entonces, le damos aquí la ejecución. Vamos a llamar a productos controller. Productos controller. Y vamos a acceder a la clase. Para que sea un poquito más estético, le vamos a importarlo esto por acá arriba. Ya, una vez que hacemos referencia a la ejecución del método, es decir, la acción, tenemos que decirle cuál es la acción que nosotros vamos a llamar. Y aquí vamos a llamar al método index, que es el que acabamos de hacer la lógica aquí para que nos devuelva la información. De momento, yo ya podría probar esto en mi servidor. Sí, vamos a ver aquí, tenemos, cuando se maneja desde el archivo de APIs, pues hay que poner el prefijo API y luego ponemos la ruta, que es productos. Sí, tenemos aquí un mensaje de tipo JSON, que nos devuelve la parte que les comentaba, la data, el mensaje,
que dice que se trajo correctamente los productos, pero obviamente está vacío el array porque aún no hemos creado nada. Y esto vamos a probarlo desde Postman. A ver, vamos a probar esta ruta de aquí. Sí, se está viendo allá, sí. Bien, entonces al hacer esta petición, pues aquí ya en Postman nos da una visualización un poco más clara de qué es lo que estamos haciendo, que estamos retornando un array vacío, pues porque no hay información todavía. Vamos a programar los siguientes métodos. Tenemos la parte del create que no le vamos a ocupar. Tenemos el store. Vamos a crear una variable que se llame producto. Este va a ser un nuevo producto de nuestro modelo. Es decir, así, de esta forma. Tenemos un... vamos a hacer producto, acceder al atributo nombre. Le pusimos... Y aquí vamos a escoger el request. Este tiene un input, que es el que le vamos a hacer la petición. Y le vamos a poner de tipo nombre. De igual forma, vamos a hacer con descripción. Vamos a hacer un poquito más rápido porque es mecánica nomás. Descripción. Y tenemos la parte de precio. Tenemos aquí ya el acceso y asignación a los objetos que nos vienen por tipo request, ya que este es un tipo post, y le estamos ya bindiando al modelo de aquí que acabamos de crear. Para que se guarde, vamos a ejecutar el método save. Este método hace la inserción en la base de datos y vamos a hacer un return de un response JSON. De igual forma la data, que por lo general se suele enviar la información de qué fue lo que se creó. Ahí está el producto. Tenemos aquí un mensaje. Vamos a poner created. Y de estado le mandamos como estado de tipo 200, ya que si le ponemos algún estado de otra forma, de otro número como 400 o 500 y estamos debugueando, pues eso nos va a dar un error inesperado. Así que de esta forma quedaría la parte del store. Vamos a hacer el método show. En este método nosotros buscamos un producto. Va a ser igual al modelo producto. Vamos a traer todos y luego de traer todos, pues vamos a hacerle una instrucción find para poder buscar. Aquí la instrucción find es como hacer un where dentro de la consulta, pero la diferencia entre un where y esta de find es que el find te busca directamente sobre el primary key. Y la función where, pues ustedes saben que se puede mandar a buscar de cualquier otro campo, si hay una igualdad, un mayor, menor. En cambio, este es, te busca directamente que sea igual y el primary key. Entonces, tenemos aquí el ID, que es el que nos está viniendo por parámetro. Vamos a verlo acá. Es el que nos viene por parámetro. Esto ya nos devolvería un objeto. Y vamos a hacer el return. JSON. Mismo, vamos a poner data, aquí ponemos la variable del producto que estamos regresando, mensaje que nos diga by ID, de igual forma un estado 200, punto y coma, tenemos el método ya del show, y para el actualizar es
Es como una combinación de buscar, que hicimos en el método show, y el de guardar, en el método de store. Entonces tenemos producto. Producto. Igual, manejamos producto. All. Ocupamos la instrucción find. De igual forma, ocupamos el ID para que se haga la verificación de cuál es el que estamos ocupando. Y aquí es donde vamos, ya cambió un poquito porque aquí vamos a actualizar. Entonces, producto, ponemos name, a ver, el efecto es nombre. Manejamos lo mismo que viene por request, como input. Y viene con el nombre. Hacemos lo mismo con descripción. Tenemos ya acá la parte donde vamos a bajar el precio, que es el último de estos parámetros de este objeto. Y de igual forma, manejamos producto, la opción save. Aquí no hay que hacer una verificación si este producto ya existe, en vez de crearlo para que no dé errores, en vez, o que no se duplique la información, en vez de crearlo, pues que solamente lo actualice. Aquí ya el framework mismo maneja que nosotros no estamos creando ningún objeto nuevo, que esto está haciendo referencia a un objeto ya existente. Entonces, con el mismo hecho de que ponemos solo save, el framework ya determina que solo tiene que hacer una actualización, no una duplicación de datos, porque yo estoy aquí guardando ya un objeto que existe. Si recuerdan, acá en la parte de store, lo que yo hice fue crear un nuevo producto. Entonces, ahí sí se crea un nuevo registro en la base de datos. Y para borrar, tenemos ya la parte de producto. Producto. Que va a ser igual a producto all. Vamos a ocupar el ID que igual viene. Y aquí para eliminar no necesitamos ningún parámetro más, solo necesitamos encontrar el objeto. Y el producto tiene una opción que se llama delete, que nos da ahí al framework y nos da borrando. Ojo, aquí esta opción de delete solamente funciona si no se tiene alguna relación, una dependencia de relación, una llave foránea. Es decir, que si esta es padre de algunos productos hijos, pues al momento de que yo quiera borrarlo y si ya tiene generado una relación, va a saltar un error de dependencia. Y tenemos aquí, vamos a hacer acá, ahí se me olvidó en el update, el reto. Vamos a enviar la data que es de lo que actualizamos. Un mensaje. Y el estado 200 igual. Bien. Acá. Data para que se pueda ver, se pueda observar cuál fue el objeto que se eliminó. Teníamos aquí ya nuestra parte de con el estado 200
Y bien, con esta parte nosotros terminaríamos ya lo que es la construcción de nuestro API. Vamos a ir a probar cada una de estas funcionalidades y luego pasaremos ya a la creación de nuestra aplicación con Xamarin para hacer el consumo de toda esta API. Ok, aquí tenemos ya nuestras rutas, pues vamos a crear la ruta de tipo get, de igual forma para productos. Y aquí recuerden que tenemos que enviar un ID, que es el mismo parámetro que estamos recibiendo acá en el método show. Le ponemos entre llaves pues, para especificar que este es un parámetro. Y aquí le llamamos al método show. Para el método de inserción, cambiamos aquí el tipo de método, que es de tipo post. Quitamos el parámetro, se maneja la misma ruta y hace referencia al método store. Y tenemos el método put, que se maneja con parámetro, que es un parámetro ID. Y hace referencia al método update de acá. Y por último vamos a poner el delete, que igual forma recibe el parámetro y llama al método destroy para borrar este objeto. Bien, terminaríamos ya con esta parte de la creación de las rutas. Vamos a probar desde Postman porque el servidor está levantado. Vamos a irnos acá a la parte de body para poder enviarle. Vamos a enviar... Voy a hacerlo un poquito más grande esta parte. Bien, vamos a enviar un objeto que va a tener de llaves nombre, dos puntos, que sería un producto, vamos a ponerle azúcar, descripción. Morena y de precio voy a ponerle 0.50, no sé cuánto cuesta el azúcar morena. Bien, cambiamos aquí el método de tipo post y hacemos la petición y esto se va a crear. Perfecto, aquí como vemos que ya nos muestra el producto ID y van a decir, pero si yo no le mandé como parámetro esto. Es por lo que yo aquí le puse en el método store la creación de un producto y después estoy devolviendo, pero devuelvo luego de que se haga la petición de guardado. Entonces, este objeto ya se asigna un ID. Vamos a poner un segundo objeto. Le vamos a poner pan integral. 5 centavos. Tenemos ahí el objeto número 2. Vamos a ver en un get que nos devuelve un array con los dos objetos. Y podemos aquí hacer la petición del objeto 1, obviamente sabiendo el ID. Nos devuelve solo ese objeto. Si cambiamos al 2, igual for, nos devuelve solo ese objeto. Bien, vamos a editar el 1. Vamos a mejor editar el 2, ya que está aquí el pan. Pan editado y pan integral editado. Para esto simplemente cambiamos el método put, porque ya tenemos definida la ruta. Y aquí vemos que el mensaje sí cambió, dice actualizado correctamente. Si hacemos ahora un get de todo, pues nos va a traer ya el objeto editado. Nos dice pan integral editado y vamos a borrarle ese objeto para probar el último. Cambiamos delete, mandamos el parámetro número 2 que va a ser el borrado. Bien, aquí nos dice correctamente borrado. Vamos a crear otro más. Vamos a dejar, le vamos a cambiar aquí de nuevo, vamos a dejar el mismo nombre. Y tenemos aquí pan integral, pero sí podemos ver que el producto ID ya no es 2, sino es 3, porque
Esto nos maneja una parte de que como ya es autoincrementable, pues se crea una secuencia en la base de datos y esa secuencia sigue aumentando, no importa si se crean o no. Entonces, algo que habría un salto de número, pero igual la secuencia autoincrementable sigue funcionando correctamente. Bien, una vez que tengamos hecho esto, lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar el servidor, pero vamos a ejecutarle de una forma en la que yo pueda darle acceso a mis redes desde fuera, porque como vamos a probar desde un emulador, a pesar de estar en la misma computadora, se crea como una red diferente, es decir, como que está accediendo a la red local, pero tengo que, si le mando el localhost, no me va a dar error, va a decir que no lo encuentro. Entonces, para eso, en otros frameworks, en otros lenguajes, tendríamos que hacer un poco de abrir puertos, de configurar en el servidor para que se ponga la IP directamente de la máquina. Pero la ventaja del Laravel es que nos da la opción de poner PHP Artisan Serve y la opción de que ponemos host. Para eso, simplemente vamos a ver directamente aquí la IP. Vemos un IP config, vemos la IP que nos está dando localmente, que es que es con 109. Bien, entonces ponemos PHP Artisan Serve, menos menos host y escribimos 0.109. Vemos que ahora nos levantó el servidor en la IP. Si hacemos ahora una petición de tipo GET, aquí en localhost ya no va a funcionar. Pueden ver, entonces habría que cambiar la IP acá. Y ahí está funcionando correctamente. ¿Esto para qué? Para las pruebas con Xamarin desde el emulador. Vamos a dejar corriendo esto. Vamos a abrir en Visual Studio. Es el IDE con el que vamos a crear nuestra aplicación. A ver. Mostramos aquí. Tenemos ya el Postman completado y esto. Perfecto, entonces vamos a crear un proyecto nuevo. Un proyecto de Xamarin. Voy a cambiar la ruta en donde les estaba guardando los proyectos. Lo que creamos aquí. En Koha Webinar, aquí. Entonces voy a crear en esta carpeta y lo voy a poner en app. Bien, aquí le vamos a crear de tipo blank, le dejamos para Android y para iOS, creamos, y bien, tenemos aquí ya creado nuestro proyecto. Vamos a darle un segundito que termine de instalarse las dependencias. Listo, tenemos aquí ya nuestro proyecto. Vamos a verificar que se haya creado todo correctamente. Para eso le vamos a correr ya en el emulador para ver si todo está funcionando correctamente y poder empezar ya a trabajar. Tenemos aquí nuestro emulador de Android. Y bien, para los que no hayan trabajado algún rato con Xamarin, pues esto nos permite ejecutar aplicaciones desde Visual Studio, tanto para Android o como para iOS. Lo único que se necesita para iOS es, como saben, es pues crear
una conexión hacia una computadora Mac, porque son necesarias los cores de la Mac para poder compilar un proyecto de iOS. Y esta Mac tiene que tener instalado Xcode, pero bueno, esas son unas pocas configuraciones que prácticamente se instalan solas. Y desde aquí mismo, es decir, si ustedes tienen una Mac que no sea tan potente o algo así, pues pueden probar directamente desde su máquina principal de programación, y la Mac, con el hecho de que esté conectada a la misma red y abierto un acceso remoto, pues ya funciona para la compilación de iOS, y el emulador se abre aquí mismo en su pantalla de Visual Studio. Bien, tenemos ya que está corriendo correctamente. Vamos a detener esta ejecución. Y vamos a pasar ya a crear la estructura para consumir nuestras APIs. Para esto vamos a crear dentro de nuestra aplicación, como vamos a necesitar algunas dependencias de instalación, pues vamos a instalar NewtonSoft, que nos sirve para serializar y deserializar la data que le enviamos a través del API. Vemos aquí. No es necesario ni buscarla, es la primera que aparece dentro de los paquetes NAGE. Instalamos esta dependencia. Y bien, y lo que vamos a instalar también para mostrar unos mensajes es plugin.toast. Nos da una apariencia bastante parecida a los Toast nativos de Android. De igual forma, he marcado todos los proyectos y se instala. Bien, una vez que se haya creado todo esto, vamos a crear una carpeta para tener un poco organizado. Vamos a crear service, la carpeta service. Y dentro de esta carpeta service les vamos a crear, también vamos a crear la carpeta, ¿dónde está? Models. Vamos a implementar, aquí en Xamarin se puede implementar de algunas formas, pero la más conocida y bueno, la que yo manejo es Model View Model para la estructura. Dentro de la carpeta Models vamos a crear un ítem. Bueno, que en este caso es una clase, y le vamos a poner de mi producto, que es nuestra clase, para poder luego serializar y deserializar los modelos. Bien, aquí lo voy a hacer un poquitito más grande para que se vea mejor. Tenemos ya una clase pública de nuestro producto, y aquí vamos a poner las propiedades. Tenemos la propiedad que va a ser de tipo string, que va a tener el nombre producto ID. Tenemos esta que es de tipo string, la anterior era de tipo entero, esta es de tipo string. Vamos a tener nombre. Y precio. El precio lo vamos a manejar de tipo decimal. Habíamos manejado el tipo float en nuestra API. Bien, con esto nosotros ya tendríamos nuestro modelo creado correctamente. Vamos a irnos a la carpeta service. Vamos a crear una clase. Esta clase se va a llamar API REST, como manera así. Nuestra clase aquí lo vamos a definir una variable que es para nuestra URL, es decir, aquí vamos a poner la URL que nosotros vamos a apuntar a nuestro endpoint de nuestra API.
podemos copiarla directamente desde Postman. Aquí, pues en este caso, este endpoint sería el que haría referencia a algún servidor externo o cualquier servidor donde ustedes estén consumiendo el API. Vamos a dejarle solo hasta API y vamos a quitar la parte de productos porque para que en el caso de que hagamos peticiones a otras rutas, pues deberíamos dejarle que eso se haga en el método. Bien, tenemos ya nuestra URL. Ahora vamos a crear los métodos para hacer las peticiones de tipo get, post, put, delete de nuestra API. Ya, entonces ponemos un public de tipo async. Esto va a ser una, como es de tipo async, va a ser de tipo task. Y aquí le vamos a definir un tipo de HTTP de response message para poder manejar lo que es el mensaje, el estado y la información que venga en el caso de que vamos a traer los datos. Y vamos a llamar getProducts. No contiene ningún parámetro. Ahorita nos va a marcar un error porque nos va a decir que esto al ser una task tiene que devolver alguna actividad que sea síncrona. Así que vamos a poner un client, bar client, que va a ser un new HTTP client. Y acá tenemos, una vez que tengamos el cliente definido, pues vamos a hacer un bar response, donde vamos a guardar la respuesta. Ponemos el operador await para que esta operación es síncrona. Voy a poner client.getAssign, que este ya es un método del HTTP client. Y aquí vamos a poner la URL, que es esta variable que está manejada acá. Y más la ruta que nosotros conocemos, que es productos. De esta forma, aquí nosotros ya tenemos nuestra actividad de tipo asíncrona para que el método este nos va a devolver de tipo HTTP response. Vemos que este es el mismo tipo, esta variable response, lo que nos devuelve. Y pues vamos a poner un return. Perfecto. Con esta parte quedaría completo el de crear los productos. Entonces, vamos a hacer ahora el de, perdón, este sería el método para traer todos los productos. Vamos a hacer el método para crear. Tenemos public, de igual forma, async, task, HTTP, response, message. Y le vamos a poner create product. ¿Qué nosotros necesitamos aquí en este producto? Pues necesitamos para crear necesitamos un string que tenga un nombre, un string que tenga una descripción y un string que tenga un decimal que tenga el precio. Bien. Para esto vamos a crear igual forma un bar client que sea un nuevo HTTP client y vamos a poner un bar model igual a new producto que sería este de aquí y vamos a agregar las propiedades. Punto y coma, tenemos la propiedad nombre que va a ser igual a nombre con minúscula que es la que viene de nuestros parámetros del método. Descripción igual a descripción
y precio. Va a ser igual a precio. Damos un poco de formato a este código y terminamos esta parte. Aquí ya creamos la estructura del modelo, es decir, lo que viene por parte del método, pues ya se crea en nuestro modelo que hemos generado aquí. ¿Para qué creamos este modelo? Para poder serializarlo. Entonces vamos a poner... Ya, tenemos aquí un var que vamos a poner JSON. Aquí vamos a ocupar esta librería de JSON Convert, que es la que instalamos hace rato de Newtons of JSON. JSON Convert.serializeObject. Y aquí le mandamos el objeto que nosotros queremos serializar, que es nuestro modelo. Bien, una vez que ya tengamos creado nuestro JSON, ahora vamos a crear el body de nuestra consulta. Para eso vamos a poner el tipo string content. Damos un body. Y este sería un new string content. Y aquí vamos a manejar lo que es el... Le pasamos como parámetro el JSON. Poner punto y coma para que deje de dar error. También podemos pasarle como parámetro la codificación, que sería la encoding.utf8, que es el estándar para que acepte ñes y todas esas cosas para que no dé error. Y le mandamos el tipo de la petición que se está haciendo. Bien, con esto nosotros ya tenemos creado el body. Recuerden que este es el request que nosotros le hacemos a nuestra API. Así que vamos a poner var response igual a client. Vamos a poner la wait. Client.postAsync. Y aquí nos pide, ya, primero nos pide como parámetros la URL. Tenemos la URL más productos. Y a esto le enviamos también como contenido, pues, el body. Nuestra variable que arriba serializamos y que tiene ya la codificación y el objeto. Hacemos un return, volvemos nuestra variable response y tendríamos listo el método de crear productos y de traer productos. Vamos a hacer lo mismo con el método de actualizar y el de eliminar. Bien, para el método de actualizar tenemos que crear un public async. Igual forma un HTTP response message. Update producto. Bien, para actualizar el producto, nosotros lo que aparte necesitamos, o sea, del nombre, de la descripción, del precio, o sea, todo el objeto, necesitamos el producto ID. Entonces vamos a poner el tipo entero. Producto ID. Okay. Nombre. Tenemos el string description. El decimal. Decimal precio. Una vez que ya tenemos estos parámetros aquí definidos, vamos. Por var client. Igual a new HTTP client. Vamos a, aquí en esta nosotros como es de tipo update, pues necesitamos tanto el modelo
otro botón. Tenemos el nombre que va a ser igual al nombre de que entra por parámetro. La descripción igual a descripción. Y el precio va a ser igual al precio. Bien, una vez que ya tenemos esta parte de aquí, nosotros vamos a ya hacer la parte del serializado. Igual, con var JSON, vamos a crear una variable que llame var JSON, que es igual a JSON convert. Serialize object, y aquí mandamos nuestro modelo. El modelo, tenemos el string content, nuestro body, entonces aquí ya les mandé. ¿Decías algo, Wilma? No, no me sale nada de preguntas. Bien, ya está, ya también. Ya, tenemos ya el string content. Tenemos el JSON que nos pide como parámetros para el objeto de tipo body. El encoding bien, tenemos aquí algunas preguntas, no sé por qué no me estaban apareciendo, pero bueno. David aquí le pregunta, ¿en este caso es localhost? ¿Puede ser en Azure? Claro que sí, en este caso habría que ver la forma de desplegar la aplicación de Laravel dentro de Azure y al final esto es un endpoint, simplemente la aplicación de Laravel toma el dominio que esté asignado a dicha aplicación y funcionaría asignando el dominio, luego slash, luego app API y luego la ruta a la cual quieras acceder. Y de esa forma podrías consumir tu endpoint desde Xamarin. Y la arquitectura que estamos ocupando para Laravel es MVC. Obviamente la B viene a ser la parte de vistas que hace referencia a Xamarin. Y estamos ocupando Model View Model, ¿sí? Model View Model estamos ocupando en nuestra aplicación de Xamarin. Continuamos con la parte ya de la creación de nuestra petición. Entonces tenemos listo todo para hacer la petición. Manejamos un response. Tipo await. Le esperamos que responda, que sea cliente. Aquí vamos a hacer para la actualización. Recuerden que teníamos el tipo put. Y aquí tenemos la insertar la URL más productos más el bot. Y asignaríamos un record del response para esta petición. Tenemos un public async para hacer el método de del delete.
Esa es el tipo de respuesta que nos da. Y tenemos delete. Recuerden que para el delete solamente necesitamos el tipo de producto, el ID del producto. Producto ID. Ahora que lo veo, aquí tengo que yo asignar como parámetro el. Exacto. Y estaría funcionando correctamente porque la petición de tipo put es la URL asignada como parámetro el ID del producto. Bien, tenemos aquí ya esta petición. Vamos igual a hacer un var client HTTP client. Bueno, en este caso no necesitamos un modelo, no necesitamos serializar nada. Podríamos hacer directamente ya una petición que guardaríamos en var response. Y llamaríamos al método delete assign. Dejamos la URL. La ruta que es productos. Y tenemos que enviarle como parámetro el producto. Bien. Asignamos simplemente el return, el response. Y estaría completo ya los métodos para hacerle esa parte del borrado. Bueno, entonces tenemos ya nuestra aplicación lista para ya conectada, podríamos decirle, al consumo de nuestra aplicación en Laravel. Vamos a crear la vista y el view model para la interacción entre la vista y nuestra API. Creamos una carpeta que le vamos a poner ViewModels. Sí, ViewModels, y aquí vamos a crear una clase que se va a llamar el producto ViewModel para mantener el estándar. Tenemos ya una clase pública para poder acceder aquí dentro del producto ViewModel. Pues vamos a ir, nos vamos a nuestro modelo, vamos a copiar nuestras propiedades. Estas son las propiedades que nosotros vamos a bindear en la vista. Tenemos ya nuestras propiedades aquí. Vamos a crear nuestra carpeta de vistas. Y dentro de nuestra carpeta de vistas vamos a agregar un content page. New item. Un content page que le vamos a poner de producto page para hacer referencia a que es una página. Bien, tenemos ya aquí vamos a ver si nos ayuda un poco el diseño de Visual Studio aquí. Vamos a empezar a diseñar la vista. Listo, vamos a borrar esto. Vamos a quitarle la opción vertical. Vamos a ponerle
color y lo vamos a poner en azul. Okay. Quedaría así nuestra pequeña vista. Vamos a manejar, vamos a crear un frame. Y dentro de este frame vamos a manejar un stack layout. Antes de empezar con esto, vamos a ponerle un scroll view en todo. Bien, tenemos ya aquí un stack layout. A este frame le vamos a poner como si tiene border color para que se note dónde está el frame. Exacto. Tenemos aquí el stack y vamos a crear ya un label que va a tener como texto que diga product filing. Y un entry para manejar la parte ya de la inserción de datos. Entonces, en el product ID vamos a manejar. Y en el texto ya vamos a poner una propiedad que se llama binding. Bueno, antes de eso, tengo que ponerle acá arriba dentro del... Vamos a poner un content... content.binding context y aquí le vamos a poner una que diga view model. View models. Sí, models, los puntos producto dice, es mejor diseñar todo el lenguaje C Sharp con .NET Core, ya que solo C Sharp, podrías utilizar Blazor y Xamarin Forms, ya que PHP no tiene mucho conocimiento. Claro, David, en ese caso específicamente para este taller está diseñado pues el API con Laravel, pero al ser ese tipo de manejos de APIs y de aplicaciones móviles, pues la aplicación móvil, pues incluso, o sea, como ya estamos ocupando con Xamarin, el API podrías hacerla en .NET, podrías hacerla en Node.js, en Django, en cualquier lenguaje que tú domines, simplemente tendrías que ver cómo hacer la creación de APIs, y esas APIs son servicios que se consumen, que pueden ser consumidos acá como está hecho en Xamarin, se puede consumir desde Angular, desde Ionic, incluso desde unas aplicaciones nativas de Android o iOS. Esa es la ventaja de diseñar arquitecturas con consumo de APIs. Continuamos. Tenemos ViewModel, productos, producto, ViewModel. Ya tenemos producto de model, nos dice que nos hace falta la importación y la importación que nos agregó es esto de aquí arriba. Ahora, en la parte de texto tenemos la propiedad texto, ahora sí podemos acceder a la propiedad binding y aquí le vamos a decir que esto se binde con producto ID, que es la variable que nosotros creamos hace rato en el view model. Vamos a crear este va a ser el nombre del producto, va a ir enviado a la variable nombre. Tenemos aquí bien llegado la variable nombre.
descripción, el texto, y acá igual vinculado a la variable descripción. Y vamos a poner el último que sea precio. Aquí es, bueno, siempre es importante tener validaciones respecto a la información que ingresan. Y bueno, pues Xamarin nos da aquí una pequeña ventaja que podemos poner para la ventaja del teclado y definir que esto va a ser solo de tipo números. Entonces, cuando se despliegue en la aplicación, pues esto, cuando hagas clic en este input de aquí, en el precio, pues va a saltar el teclado solamente numérico. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿recomiendas manejar todo en un solo lenguaje o tener varios lenguajes ya en una aplicación real? Como te comentaba, esa parte ya depende de los desarrolladores que tengas en el equipo. Puedes tener desarrolladores que sepan solo .NET, solo la línea de Microsoft. Pues estaría bien hacer el API en .NET y también las aplicaciones en Xamarin, pero pueda que tengas personas que manejen Xamarin pero no sepan .NET y sepan Node.js, entonces podrían prepararte las APIs en Node.js y luego consumirlas desde Xamarin o igual, ya depende de cómo le manejes. Esa es la ventaja de mantener las APIs, que todas se comunican a través de un formato JSON, que es un formato estándar, y cualquier lenguaje de programación puede devolverte información a través de eso. Por eso muchas veces en algunas APIs externas que tú ocupas, si ocupas una API externa de Spotify, de alguna otra, de YouTube, de Facebook, las APIs externas, tú ni siquiera sabes en qué lenguaje están hechas, solamente ellos están en el endpoint, y la información regresa, pero no tienes ni conocimiento de cómo funciona ni nada por detrás. Es por eso mismo, por esa ventaja que te da las APIs de poder comunicarse en diferentes lenguajes de programación. Bien, y aquí vamos a crear un botón para la consulta. Vamos a ponerle de texto que sea ingresar. Y vamos a irnos a nuestro ViewModel, en el cual nosotros aquí vamos a importar nuestra API REST. En este caso, le vamos a poner como una variable public. A ver, sería de tipo API REST. API REST. Igual a new API REST. Un objeto de esa clase. Entonces, tenemos también aquí que crear un comando, que es el que se va a ejecutar del ViewModel del que va a venir en la vista. Entonces, tenemos public iCommand. Tenemos aquí tipo iCommand, y este lo vamos a llamar create command. Y tenemos esta parte. Manejamos una petición get. Y esto le manejamos como un return de un new command. Y esto va a tener una función. Aquí ocupamos una función de tipo lambda. Es bastante familiar a los que manejan un poco de lo que es JavaScript. Esto es bastante común. Y bueno, entonces, tenemos aquí una respuesta. ¿Para qué? Para almacenar lo que viene de la petición al API que vamos a hacer. Tenemos API REST, que es nuestra variable, punto, get. Bueno, en este caso vamos a hacer la de create. Aquí, para esto nos pide como variable nombre, pues mandamos el bindeado de nuestra variable nombre. Mandamos el bindeado en nuestra variable descripción. Descripción, sí, aquí está. Y el bindeado de nuestra variable precio.
Con esto nosotros ya tendríamos hecho aquí la petición del método, a ver por qué nos da marca error. Dice el operador await solo se puede usar dentro de funciones asíncronas en las expresiones de tipo lambda. Ahí está la expresión. Ah, aquí. Bien, tenemos que declarar que esta expresión es de tipo asíncrona. Entonces, como esto es de tipo response de HTTP response message, vamos a apoyarnos de eso para manejar una validación. Ponemos response y aquí tenemos una opción que dice que si es para no ponernos, por ejemplo, a decir si tiene de código estado 200 o 201 o 200 algo, entonces de por sí se maneja algo que es un estado de código de que funciona todo correctamente. Entonces, esto nos hace esa pregunta y nos devuelve un booleano que podemos ocupar aquí para nuestra condición de validación. Y bien, para esto vamos a mostrar un pequeño mensaje con el plugin que instalamos, que es cross.popup con versión de current.show. Success, y aquí le mandamos el mensaje. Producto insertado. Bueno, producto insertado, pues porque esto se va a mostrar de un colorcito verde, pues ya podemos comprender de que hubo una correcta excepción. Una función else para mostrar un caso de que hipotéticamente no se cree, algo pueda que esté fallando en el API, en el servidor. Y ya, pues entonces no sería muy correcto dejarle al usuario que no sepa qué es lo que pasó, sino mostrarle que diga no se ha creado el proyecto, el producto. También este plugin es bastante bueno, nos da una opción de mostrar un TOAS de error, que se va a mostrar con un color rojito para la visualización. Bien, vamos a agregar también algo que suele dar un poco de error. Es acá en la aplicación de Android, en las propiedades, en el assembly info, que le vamos a dar una propiedad de assembly. Y esto es el... la aplicación el traffic bien. Esto es necesario agregarle para la petición sobre todo es necesario agregar porque estamos trabajando en ambientes locales. Entonces revisamos que nuestra API esté funcionando correctamente. Muy bien, vamos ahora a correr nuestra aplicación y vamos a intentar insertar uno a ver si funciona todo correctamente. Démosle un momentito que corra en el emulador. Ya, a ver, creo que cometí un error en redireccionando la página. Sí. Bien, para esto nos vamos a ir a la pestaña de app en el código C# de esta. Tenemos aquí el main page y vamos a apuntar a nuestra producto page. Okay. Una vez que apuntemos a eso, pues ya. Bien, ahí está nuestra vista. Vamos a poner un nombre que se llame Summary. Vamos a ponerle
producto de prueba. Amar un producto y esto va a costar 2. Ingresar, veamos si se crea correctamente o no. Al parecer no está saltando el evento. Creo que olvidé bindear. Sí, aquí estamos. Tenemos command, y aquí vamos a tener el binding, y de este es el create command. Ahí estamos. Lo de nuevo. Bien, vamos a ingresar de nuevo Xamarin. Sí, ingresamos. Sí, según esto nos dice que se creó correctamente. Vamos a revisar en Postman. Tenemos aquí el acceso a todos los productos. Sí, aquí tenemos un producto que se llama Xamarin Product. Bien, entonces detenemos la aplicación. Vamos a hacer la parte de la creación de un list view. Sí, tenemos aquí el create, funciona correctamente. Vamos a seguir con el de get productos. Para eso necesitamos aquí en el view model, pues vamos a crear una lista. List se va a llamar productos list. Esta es una propiedad más. List y productos. Tenemos aquí ya nuestra lista. Vamos a crear el constructor de nuestro view model. Tenemos nuestro constructor y aquí tenemos el producto. List es igual a new observable collection. Ya, esto es para que en caso de que se manejen actualizaciones en la vista, pues se actualiza automáticamente sin bindear ninguna propiedad de actualización. A ver, tenemos una pregunta. Dice que tan difícil es crear una API con seguridad con token. En realidad no es complejo porque muchos de los frameworks ahora aportan ese tipo de seguridades. En .NET hay librerías que te ayudan a gestionar toda esa parte para el manejo de usuarios, para los tokens, los claims, que son para mantener las sesiones. Y en Laravel también hay algunas librerías que como Passport, que te permiten manejar ese tipo de seguridades. Bien, tenemos un nuevo Observable Collection. Este vamos a manejar de tipo producto. Y esto. No me equivoco. Entonces tenemos esta parte. Vamos a hacer otro comando. Vamos a reutilizar este por cuestiones de tiempo. Y lo vamos a poner search.
Aquí vamos a ocupar la misma función. En este caso, el API REST lo que hace es, vamos a llamar al get productos y este no tiene parámetros, este método. Vamos a clic get productos. Ya tenemos el get productos. Para esto vamos ahora a recoger toda esta data en content. Esto sería un response.content.red. Esto le lee como string, nos devuelve un string de esta información de aquí. Wait. Sí. Listo, tenemos entonces el contenido. Ahora vamos a crear un objeto que diga jObject.data. Esto va a ser de igual, vamos a poner el cast jObject. Y tendríamos el content. Content. JSON. Sería Lights Object y aquí le manejamos que esto es de tipo objeto para poder acceder a la información que nos devuelve el API y le decimos que tenemos el content. Entonces esto nos va a devolver todo lo que viene en content, nos va a transformar en un objeto de tipo JSON Object y para acceder a esto pues vamos a crear var productos cadena. Esto va a tener data.value. Va a acceder aquí. Va a tener de tipo object, porque tenemos un objeto dentro de esto, que vamos a acceder a la llave data, que es lo que nosotros enviamos por parámetro desde el API del Laravel. Y vamos a poner nuestra llave, nuestra productos, que va a ser igual a que a JSON convert, punto de serialize object. Tenemos esto, podemos ya deserializar en un producto, en un array de productos, y le vamos a mandar la variable productos cadena punto string. Bien. Tenemos entonces ya los productos. Ahora lo que tendríamos que hacer es esto podríamos manejarlo. Quitar esto, manejamos este if acá arriba. Bien. En el caso de my productos. Ahora tendríamos que crear, ya tenemos nuestra información aquí en productos, entonces para eso vamos a hacer un ciclo for each para guardar todo eso en nuestra lista. Tenemos ítem de la colección productos. Bien. Para eso vamos a poner la lista que era productos. Punto add y aquí no tenemos que agregar un ítem de tipo producto, entonces vamos a crear un nuevo producto y a este producto le vamos a agregar las propiedades. Entonces tenemos la propiedad nombre va a ser igual a ítem punto nombre porque son del mismo tipo, la descripción el ítem punto descripción y eso. Igual a item. Con esto nosotros ya haríamos la muestra de todo esto, de hacer la consulta y de guardar en un objeto que vamos a mostrar en nuestra vista. Para ello, vamos a irnos
a nuestra vista de producto. Vamos a crearle aquí debajo de esto. Vamos a crear un layout. Y vamos a crear un list view. Este list view tenemos aquí. Bien, voy a reemplazar esta parte de aquí del código con... Es una estructura de la tabla nada más. Es cuestión de vista nada más. Entonces, lo único que hay que hacer es aquí en el item sort del ListView, tenemos la parte de listar los productos, que es nuestra lista que venía desde el ViewModel. Y con esto debería mostrarse. Aquí estamos bindeando el nombre, la descripción y el precio, pero esto viene de aquí, de ListProductos, no de las otras propiedades. Entonces, esto es como si funcionara como un encapsulamiento de propiedades que maneja aquí la lista de productos y estas propiedades se acceden a esto que nosotros estamos aquí como dándole como recurso de ítems. Vamos a guardarle y vamos a correrle para probar. Ya, sí, hay que programar el botón. Vamos a crear un nuevo botón. Este botón se va a llamar productos. Y el comando es search comma, que lo habíamos puesto. Bien, tenemos aquí entonces nuestros productos. Ay, sí, hubo un problema en el diseño. Vamos a ponerle en este frame request para que tenga unos 200 nomás, así, y un border color para poder mirarlo. Está generado. Ahora sí vamos a correr. Sí, ya tenemos, daríamos clic en ver productos. ¿Y qué pasó? Al parecer trajo correctamente. Veamos, tenemos product list. No es bueno copiar y pegar por
Ya, y podemos ver que se desplegó correctamente la información en la lista de web productos. Así que podríamos ingresar un nuevo producto. Vamos a poner un producto que se llame, no sé, crema. Estamos presentados correctamente y ver productos. Ah, en este caso, como dice la consulta de nuevo, pues se va duplicando la información porque como les comentaba que era un observable collection, se sigue agregando. Así que podemos ver, ahorita tenemos una lista bastante grande. Eso se puede corregir aquí cuando se haga la consulta, pues obviamente. Vamos a poner remove. No, el remove creo que borra uno solo. Allí tenemos el clear. Sí, este funciona para borrar todo lo que esté en esa lista. Vamos a crearlo de nuevo. Tenemos ahí la consulta. Si cliqueamos de nuevo, ya no se vuelven a duplicar porque se está limpiando aquí la lista cada vez que se hace una consulta. Y con eso quedaría completamente ya esta parte del consumo de API REST con Xamarin Forms. Y el API REST ha sido desarrollada desde el Laravel. Este es un gran ejemplo de que estas arquitecturas permiten, cuando se generan con API REST, pues permiten la interconexión de diferentes tipos de frameworks, diferentes tipos de lenguajes de programación, ya que no están ligados a ningún tipo de dato que devuelve, sino a la estructura de tipo JSON, que es consumible desde cualquier framework de frontend, y todos los frameworks de backend están disponibles para emitir en ese tipo de estructuras. Bien, con esto quedaría finalizado este webinar. Muchas gracias a todos por estar aquí en la transmisión, estar atentos a este taller. Se sí, agradece su participación y bueno, mencionarles que próximamente se dará un curso de PHP con el manejo desde PHP puro, con programación orientada a objetos, hasta Laravel avanzado, que es el framework que maneja este lenguaje. Por parte de la empresa en Cuba. Y bueno, más que nada hacerles la invitación a que estén pendientes a los próximos webinars, a las publicaciones y que sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias nuevamente a todos los que estuvieron presentes y hasta la próxima. When you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate.